otra buena noche. Ahí, un maestro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Julio. Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos con el Cuto Guadalupe aquí en Ciudad. ¡Puto! El más alto yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mide como 2 metros. Estamos en el restaurante Cancún. Estarán peruanos aquí en Chigaquén con el Cuto Guadalupe, que ha venido a ver los partidos de la selección el día martes en Osaka. Se conecta recién, estamos con el Cuto Guadalupe. Están haciendo pide.
venirse aquí para ver a Curto Guadalupe. Estamos acá para la revista Ídolos Magazine y para la página de Alejo Japan con el ex jugador Curto Guadalupe, ¿eh? ¿Tú has estado en Corea también? ¿Has visto el partido de la selección en Corea? Sí, hemos estado en Corea viendo el partido de nuestra selección peruana. Gran partido, un gran primer tiempo, segundo tiempo también. Creo que para lo que está buscando Juan Reynoso, ¿no? Agarrar pues un sistema de juego para que le pueda servir para lo que se va a venir en lo que va a ser la eliminatoria, y realmente el equipo pues jugó un gran partido, ¿no?
Este chico, Brian Reina, es un convocado que ha dado la talla y que ha podido anotar. Y de hecho que tampoco no tenemos mucho en el medio local, tampoco como para poder tener no variedades de jugadores, ¿no? De hecho que con lo que hay, con la base, Juan está, digamos, convocando a algunos jugadores que normalmente puedan ser útil para su planteamiento y para lo que le puedan servir para lo que se viene para eliminatoria, que es lo que se busca, ¿no? Poder clasificar al Mundial. Claro. ¿Primera vez que vienes a Japón o ya has estado antes aquí? No, yo he venido ya desde mi tercera vez, he venido dos veces, vine por la Copa Kirin, en 1999 con Juan Carlos Oblitas, 2004 con que paz descanse Freddy Ternero, del cual pues pudimos salir campeones las dos veces que vinimos para jugar la Copa Kirin, una experiencia muy bonita. Ahora pues viniendo ya independientemente por mi programa La Fe de Cuto que tengo, y bueno, y acompañando a la selección y ahora pues dándome un salto por acá para poder compartir acá con la comunidad peruana acá en Japón, ¿no? ¿A qué vez tú jugaste en la selección, no? Las otras... Sí, claro que sí, claro que sí. Tuve, como te digo, vine a jugar con la selección y bueno, tuve la oportunidad de participar en estas dos Copa Kirin, que fueron muy importantes para los que tuvimos la oportunidad de venir, de poder experimentar una experiencia totalmente nueva, poder viajar tantas horas de Perú hasta Japón, que es un viaje muy largo. Y bueno, lo disfrutamos mucho. Creo que ahora vengo ya pues como un hincha más de la selección, y donde uno siempre trata pues de disfrutar estos momentos como el que estamos viviendo un día de hoy tan, tan especial acá, ¿no? Sí, pues bastante gente ha venido a reunirse acá porque venías tú, ¿no? Y están todos contentos viéndote. Sí, yo contento de verlos a ellos y de poder recibir ese cariño, ese aprecio de toda la colonia peruana acá en Japón. Muchas gracias a ti también por tu amabilidad, ¿no? Como te digo, te has acercado y te has dejado tomar fotografías con todo el mundo, ¿no? Todos los que te han pedido, tú te has tomado fotos normales. Sí, de eso se trata, ¿no? Se trata de disfrutar de la gente, de disfrutar el cariño. Creo que eso no tiene precio y para mí es muy importante poder estar con la colonia peruana acá en Japón y poder disfrutar de ellos y que ellos disfruten de mí. De eso se trata, ¿no? Bueno, no te voy a molestar más, porque ya están trayendo de la comida, entonces, bueno, que disfrutes pues tu estadía aquí en Japón y que vaya bien, ojalá ganemos más Japón, ¿eh? Ahora el martes. Sí, ahora el martes con Japón y bueno, esperando pues que sea un gran partido y que sé que se va a vivir una fiesta hermosa de poder toda la colonia peruana poder disfrutar de su selección y poder obtener un buen resultado, ¿no? Creo que es muy importante el resultado, pero también es importante también ver el rendimiento del equipo y realmente contento, aprovechando para mandar un saludo súper especial para toda la comunidad de Japón, peruana acá en Japón, y que agradecerle porque me siguen mucho en mi programa La Fe de Cuto, tengo un programa en el YouTube, en la página oficial del Trome, donde pues tengo un público muy, muy fuerte acá en Japón. Así que gracias por ese cariño y ese reconocimiento. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Cuto, por la entrevista. No, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, contento, como le digo, por el recibimiento de la gente acá en Japón. Contento de verlo a mi hermano Rafael Gallardo después de muchos años, que hemos tenido la oportunidad de ser campeones en Universitario en el 98, en el 99 también tuvo hasta mitad de año y ahora verlo con su familia, con mis sobrinas ahí, que uno las ha visto de chiquita, ahora ya están grandecitas y bueno, y pasar un momento muy bonito, ¿no? Sí, Universitario. Ah, su güey. Yo como la onda, yo como la universidad. Así que tenemos también acá un futbolista que ha dado mucho por el fútbol peruano. Ok, bueno, muchas gracias. Felicidades y esperemos vernos una vez más.